Hola, pura vida. Nosotros somos el grupo recreativo de San Vito, Trin Nuba Cabre. Su nombre es de origen nove y significa donde se cuidan mucho los árboles. Actualmente el grupo consta con 15 miembros de distintas edades y diversas carreras. El enfoque principal del grupo es ambiental. No obstante, también se realizan actividades recreativas e investigativas para adquirir más conocimiento del panorama actual sobre temas como contaminación, invasión de plantas exóticas, uso de agroquímicos y además se busca crear estrategias o métodos para la conservación del ambiente. Ahora bien, a lo largo del 2022, el grupo ha trabajado en diferentes áreas relacionadas a lo mencionado anteriormente. Durante el primer cuatrimestre, el grupo se ocupó de dar mantenimiento al vivero ubicado en la sede universitaria de San Vito, asimismo como adquirir conocimientos por medio de capacitaciones basadas en problemas o necesidades ambientales. Además, se participó de forma voluntaria en una actividad realizada por la Estación Biológica Las Cruces. Durante el segundo cuatrimestre, se participó en la limpieza de costas en la playa Zancudo. Además, impartieron talleres con respecto a los valores de ética, cultura de la paz y educación ambiental. Y finalmente, durante este último cuatrimestre del año, se han llevado actividades de recolecta de residuos sólidos y asimismo charlas sobre fenómenos naturales y de sus afectaciones a nivel general de forma macro y micro. A continuación, les voy a presentar las diferentes infografías realizadas por el grupo. En la primera infografía hablamos del quercus, árbol que se encuentra en la zona de Cotobruz. En ella se menciona datos como su ubicación, generalmente se encuentra en bosques primarios y secundarios de las zonas altas y pueden llegar a alcanzar unos 44 metros de altura aproximadamente. Los beneficios que este árbol brinda a la zona es que sirve de protección y alimento para muchas especies de animales de la zona. La calidad de madera es utilizada para la elaboración de muebles e instrumentos musicales. También es utilizado en la medicina natural. La segunda y la tercera hablan sobre los usos y la importancia del quercus, y la siguiente explica un poco sobre el trabajo dentro de la reproducción de dicho árbol en el vivero de la UNED, ya que cabe mencionar que en este vivero encontrado en San Vito se implementó como proyecto la reproducción de esta especie. Mediante la recolección de semillas se pretende disminuir los efectos que han causado su extinción. Entonces, estas infografías se realizaron para aumentar los conocimientos en los integrantes del grupo sobre la importancia del quercus y poder ayudar a evitar su extinción. En las siguientes dos infografías se recolecta información sobre la importancia que tienen los macroinvertebrados, organismos que habitan cerca o dentro de los ríos. Gracias a ellos podemos conocer la calidad de las aguas. Las siguientes infografías se realizaron con la intención de crear conciencia en la importancia que tienen los bosques tropicales y los manglares en la naturaleza. El Día Internacional del Bosque busca fomentar acciones sostenibles para el uso adecuado de ellos, ya que son amenazados por consecuencias humanas como la agricultura y sobre todo el monocultivo de la palma aceitera y la soja. La segunda habla sobre la protección del ecosistema de manglar y su importancia al ser hogar de muchas especies, absorbente de carbón y una fortaleza costera. Y en la última se ilustran algunos árboles que se consideran como los más bonitos del mundo. Y para terminar les expongo las últimas dos infografías realizadas. Una de ellas brinda información de algunos usos que se le dan a algunas plantas en la medicina, entre ellas la cúrcuma, la caña agria, el zacate de limón, la menta, la sábila y la lavanda. Y la última infografía que les mostramos hace relación a distintos juegos tradicionales que han marcado la infancia de muchos niños. Algunas de ellos fueron los cromos, la rayuela, la cuerda, los papalotes y entre otros. Los valores que el grupo recreativo ha ido adquiriendo son varios, como la amistad, ya que gracias al grupo se han creado lazos importantes entre todos los integrantes. También la solidaridad, ya que entre todos nos ayudamos y apoyamos ante las dificultades que alguna persona presente. También entre el profesor y alumno y entre compañeros existe el respeto mutuo a la hora de comunicarse y expresarse, ya sea personalmente o por escrito.
La responsabilidad es otro valor que todos los miembros tienen, debido a que cumplen con todos los trabajos y tareas que la profesora nos asigna. Estos y muchos otros valores, tales como el amor, la honestidad, el compromiso y la empatía, son los que existen y están presentes en el grupo. Continuando con lo antes mencionado por los compañeros, es de gran valor mencionar los aprendizajes recibidos este año 2022. El trabajo en equipo ha sido uno de los aprendizajes más relevantes. El hecho de poder conjugar diferentes carreras con las opiniones personales de cada uno de los integrantes da como resultado un excelente desempeño en todas las labores encomendadas dentro de la agrupación. Asimismo, ha sido un año lleno de muchos cambios donde se incorporarán nuevos integrantes, hecho que permite que el grupo no solo crezca en un número, sino en conocimiento, ya que cada integrante brinda a la agrupación su propia esencia, que permite dar paso a la diversidad y la creatividad. Por otra parte, desde el punto de vista de la misión del grupo recreativo, este año 2022 permitió ser parte de actividades diversas a favor de la naturaleza, donde cada proyecto dejó una huella invaluable tanto en el ambiente como en cada participante. Para el grupo recreativo de Zambito es un orgullo poder ser parte de este programa que cambia vidas, ayuda al ambiente y sobre todo crea lazos de amistad irrompibles. Para nosotros la agrupación es más que solo la posibilidad de cumplir con nuestros sueños profesionales dentro de la UNED. Sin duda alguna que para nosotros es una familia que se une de manera eslabonada con cada uno de nuestros integrantes, donde siempre estamos dispuestos a ayudarnos unos a otros e igualmente ponernos al servicio de diferentes comunidades de nuestro cantón.